Hola amor, ¿cómo están? Ya se comió el almuerzo. Temprano vamos a salir si Dios quiere hoy, amor. Te quiero mucho. Este fue el último audio que le envió Víctor a Delmi, sin imaginar la tragedia que pasaría el pasado 29 de agosto en la ciudad de Marietta, Georgia. Yo llegué hace como 7 meses, que mi esposo vino hace apenas 6 meses. Decidimos venir por ver si salíamos adelante, y porque allá, bueno, no se gana nada, no hay trabajo, por eso nos vinimos. Primero vino Delmi y después su esposo al mes siguiente. Pagaron para cruzar la frontera y empezar una nueva vida. Pagamos para venir. Bueno, usted que nos prestaron el dinero, pero todavía no hemos terminado de pagar los viajes, ni el mío ni el de él, porque yo no me vine embarazada y no trabajé. Él empezó a trabajar regando árboles y todo iba bien, pero la muerte de Víctor los tomó por sorpresa. Lo que pasó ese día, vino él temprano, como a las 3 de la tarde. Y yo siempre estaba padeciendo la presión. Entonces ese día que él vino, yo me sentía algo mal, le dije a él, yo sentía como una aflicción, algo rara. Y me dice él a mí, vamos, porque siempre todas las tardes que veníamos, bien nos íbamos con el papá de él, o por donde a pasear siempre de los vecinos. Entonces ese día me dice él, vamos a la piscina un ratito para que pueda estar más tranquila ahí un ratito. Él no se pensaba bañar. Y yo estuve un rato ahí, bañándome, yo solita, al rato, se metió a él, se le dio por meterse. Cuando él se metió, se paró y empezó como a tragar agua. Y cuando él empezó a tragar agua, yo vi que se estaba como queriendo ahogar. Estábamos un poco en la orilla, entonces quise yo agarrarle la mano a él. Cuando yo le quise agarrar la mano, le fuimos para los dos, para lo hondo. Ahí fue donde no sé cómo yo salí, porque yo la verdad no me acuerdo cómo salí, porque tampoco yo sé nadar. Donde yo salí, él ya estaba tirado abajo. Cuando mi sobrino vino, que me vino a decir, yo ni supe qué horas, brinqué las escaleras, me fui corriendo, corriendo, y cuando yo llegué a la piscina, yo me quería tirar, pero nadie me dejó. Nadie me dejó tirar. Yo salí a buscar ayuda afuera, mis niños estaban ahí, mi niño buscando ayuda, pero no llegó nadie. Yo no sé nadar, pero yo me quería tirar. Pero la gente a mí no me dejaba, yo solo me arrodillaba y gritaba, decía, Señor, yo no quiero que mi hermano se muera, yo no quiero que mi hermano se muera. Y yo donde lo miraba debajo del agua, él, yo sentía que era un nudo en mi pecho, que no sabía ni qué decir. Y ya cuando vi a mi hermano que lo sacaron del agua, ya con espumas en con la boca, en la nariz y bien panzón, yo ya me fue una fuerza, yo solo era de llorar. De donde me acuerdo, no sé ni qué decir. Los esfuerzos fueron inútiles. Víctor yacía muerto bajo el agua. Su familia asegura que en la piscina no había nada para auxiliarlo y que la manager del complejo de apartamentos donde ocurrió la tragedia no hizo nada por ayudarlos. Ahí no había ni un lazo, no había nada. Ella no lo quiso sacar. Bueno, ella sabía nadar bien, pero ella no lo quiso sacar. Y ya no dejó de llamar a la policía, a los bomberos. Ya era demasiado tarde porque él ya estaba muerto. Mi hermano todavía, él dice que le hacía así. Y mi cuñada le decía, sáquelo, sáquelo. No, le dije, no puedo, no puedo sacarlo. Y lo dicen bastante gente a nosotros que ella lo hubiera sacado. Mi hermano hubiera revivido. Con 3 minutos que mi hermano había estado en el agua, él hubiera revivido siempre, aunque hubiera estado muerto 3 minutos. Él siempre hubiera volvido. Y ella no lo hizo. Ya cuando yo salía estaba mi esposo ahí, abajo, yo le hablaba, mi amor salga, le decía yo, y yo quería agarrarlo, pero yo no podía, porque él ya estaba tirado, ya no me hablaba. Intentamos hablar con la manager del lugar para conocer su versión, pero ella no quiso dar declaraciones. ¿Puedes salir, por favor? Delmi y la familia de su esposo se han propuesto a recolectar ropa, comida, utensilios de aseo y también dinero para enviar el cuerpo de Víctor a su natal Honduras y darle cristiana sepultura. Ropa, algo así, que si la gente pudiera ayudarme, o zapatos para mi niño que está en la escuela. Mi cuñada, ella acaba de dar a luz apenas la niña, ahorita justando 2 meses. Y tiene 2 niños acá, son 3 con la niña, y el que tiene en Honduras, 4. Y ella necesita ayuda, nosotros necesitamos ayuda, pues nosotros no tenemos dónde estar.
Si usted quiere colaborar con la familia de Víctor para su funeral y también para enviar su cuerpo de regreso a Honduras, usted puede hacer sus donaciones a través de este link de GoFundMe que puede encontrar en la descripción de este video. Usted también puede enviar comida, pañales, ropa, zapatos y utensilios de aseo a la dirección que aparece en pantalla. Los niños tienen 8 años, 6 años, 2 años y una bebé de 2 meses. Para mí ha sido algo muy, muy difícil de soportar. Solo con la ayuda de Dios voy a salir adelante. Porque es un dolor muy, muy tremendo que estoy soportando y mis niños también.